Hello, welcome. Hello, Eliseo. Hello, hello. Eliseo, do you listen to me? ¿Me escucha, Eliseo? Hola. Hola. Okay, great. Sí, nos escuchamos perfectamente entonces. Sí. ¿Qué tal de viernes? Pues, con todos los ánimos. Ok, con todos los ánimos de terminar la semana. ¿Sí? No, no, lo que pasa es que ahorita voy empezando turno. Turno. De noche estoy. Oh, ya. Entonces ingresa al trabajo a las 8 de la noche y termina. No, de 6. De 6 a 6. From 6 to 6. Ok. And how often do you switch your shift? ¿Con qué frecuencia hacen el cambio de turno? We work for day and we rest today. Every four after, days. Every yes. 4 days. Okay. Yes. And for night. Okay. Okay. At night and later after 4 days, you start working during the day. Y luego comienza a trabajar durante el día. Sí. Yes, but I rest 2 days. Dos días siempre lo descansa. Okay, great, excellent. So Dennis Palacio is joining. Eduardo is here. Hello, Eduardo. Hi, teacher. Welcome. Welcome. Okay, Dennis. Hello. Welcome. Good evening, everyone. Okay, listen, guys. Probably you read the message that the administration shared with you via WhatsApp, right? Óigame, probablemente leyeron el mensaje que la administración compartió con ustedes. Yes or no? Sí, en cuanto al trabajo en la plataforma. Sí. Que se espera que para ahora 15, pues ya lleven el 80%, ¿verdad? Pero como algunos están trabajando, pues este fin de semana tienen que work very hard in the platform, trabajar bastante en la plataforma. De hecho, la unidad que vamos a trabajar ahora va a ser en la plataforma, parte de ella para que avancen un poquito el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar mientras los demás se unen, porque ahí escribí a alguien que había mucho tráfico y bueno, ya sabemos, today was payday, the traffic jam is, you know, kind of crazy, and a lot of people on the streets, right? Entonces, les voy a comenzar a compartir para que recordemos de lo que es algo sobre lo que estuvimos trabajando el día de ayer, yes? Esperemos que se unan más compañeros. Okay, so I'm going to wait for here. Okay, if you remember, guys, yesterday we were practicing with the structure of the sentences, interrogative sentences and affirmative sentences, right? Using the frequency words or frequency adverbs. Ayer veíamos la estructura tanto en oraciones interrogativas como en oraciones afirmativas, ¿sí? Utilizando los adverbios de frecuencia. Entonces, decíamos que how often es un indicador, nos indica con qué frecuencia, qué tan a menudo realizas la actividad o realizan ellos. Entonces, how often do you do the dishes? That is an example. And we also studied sometimes this adverb is a special case. Este adverbio, como lo veíamos ayer, es un caso especial, ¿sí? Por su posición. La posición del adverbio puede ir inmediatamente después del pronombre personal, antes del verbo, ¿verdad? También puede ir antes del pronombre personal y puede ir al final de la oración. Mientras que el resto de adverbios van antes del verbo principal, ¿sí? Es decir, inmediatamente después del pronombre personal. Excepto cuando el verbo principal es el verbo to be. ¿Sí se recuerdan? Cuando el verbo to be
aparece en la oración como verbo principal, entonces vamos a ubicar el adverbio de frecuencia después, ¿sí o no? Después del verbo, ¿sí? Aclarado eso, sí. Tenemos que la estructura para formular preguntas es how often. Todas preguntarán con how, iniciarán con how often para preguntar la frecuencia de alguna actividad que se realiza. Do or does, dependiendo si es singular, primera o segunda persona de singular o plural. Pero si es tercera persona de singular, utilizaremos does. The subject, el sujeto de la oración. The verb, the complement and the question mark, if it is an interrogative sentence. But we have, how often does he play the piano? And notice that here we have an affirmative sentence. Fíjense que acá tienen una oración afirmativa. He is the subject. Always the frequency word. Plays the piano. Plays is the main verb, el verbo principal. The piano is the complement. Okay? Entonces, fijémonos en la ubicación del adverbio de frecuencia antes del verbo principal. Y como es presente simple, le agregamos la S al verbo play porque el sujeto es he. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí estamos. Si tienen preguntas, me las hacen, por favor. Okay. Then we had this set of questions. ¿Se recuerdan que en the speaking time ustedes contestaron estas preguntas primero, luego las intercambiaron en los equipos, ¿verdad? Ustedes era speaking practice, all of you answer these questions with your real information, ¿yes? Muy bien, entonces todo esto que está acá, fíjense bien, lo practicamos ayer. How often do you eat junk food? Como tenemos 15 preguntas y son tres ustedes, les voy a asignar 5 preguntas a cada uno para que las lean. Okay? So you can practice speaking. So here we go. Eliseo, you are going to read questions from number 1 to number 5. Okay? Eduardo Ortiz, you are going to read from number 6 to number 10. And Denise, you're going to read from 11 to 15. Is that okay? So, just read, okay? Okay, how often do you eat junk food? How often do you watch series? How often do you check your social network? How often do you eat veggies? How often do you drink water? Excellent. Now, Edward, from number 6 to number 10. How often do you go to the dentist? How often do you go shopping? How often do you go to the supermarket? How often do you read the newspaper? How often do you eat ice cream? Excellent, great. Now, Denise, from number 11 to number 15. Okay. How often do you concert? Do you go? How often do you go to concert? How often do you watch horror movies? How often do you watch comedy movies? How often do you read a book? How often do you drink champagne? Very well, excellent. Thank you. Congratulations on your reading skill. You are improving. Henry, good evening. Welcome. Okay, now let's move to our next slide. If you don't have any question, here we go. Okay, so today is our session number 4. And here we have the objective. Okay, Henry, please read the objective for today's class in English, okay? Yes. By the end of this session. Session number 4, objective. By the end of the session, you will learn how to ask and answer questions using adverbs of frequency. Excellent. So we'll continue with the adverbs of frequency. And it is expected, se espera, that by at the end of the session today, of this session tonight, you will learn how to ask and answer questions using adverbs of frequency, okay?
Then we move to our next slide. The topic for today, as I told you, is going to be in the platform knowledge check. I'm going to give you some time so you can work on the platform in this activity. And then we have this speaking activity, okay? I have so far only 4 students, only 2 groups. Work in small groups, ask and answer the following questions. How often do you cook? How often do you write emails? How often do you text your friends? How often do you go to parties? How often do you listen to rancheras? How often do you use your computer? How often do you do yoga? How often do you create videos? How often do you play chess? You know the meaning of chess, right? Yes? Right, yes. Okay, what is it, Eliseo? The meaning of chess in Spanish. Chess is... Ajedrez. Ajedrez, yeah. Uh-huh. How often do you play chess? How often do you talk with your parents? Remember, mother and father together, parents. Okay, mamá y papá juntos, parents. Padres, no decimos fathers, porque father es papá. Entonces, si usted dice fathers, quiere decir que tiene más de 2 papás, sexo masculino. Entonces, parents, mother and father. Don't forget that. What do you usually do on Saturday morning? What do you usually do on the weekend? Ayer alguien me preguntaba, ¿se recuerdan? Una de sus compañeras, que si se podía usar I usually bla bla y usar otro adverbio. Entonces, como es usually, usualmente, ya se sobreentiende que usted realiza usualmente esa actividad. No hay necesidad de utilizar otro adverbio. Yes, what do you usually do on the weekend? And you may say more than one activity, okay? Is it clear every question? ¿Está clara cada pregunta? ¿O hay alguna duda? Está claro. Okay. I'm going to share this slide with you via WhatsApp, okay? So you can have it as a reference for the, okay, for the speaking activity. Here we go. Okay. Okay, there you are. Do you see it? Yes? Yes. Okay, great. So right now we're going to move to the breakout rooms and you take turns asking and answering. How many questions are there? ¿Cuántas preguntas hay? Let me see. 12. So maybe let's imagine that Henry works with Eliseo. So Henry asks first from number 1 to number 6, and later Eliseo from number 7 to number 12, and later you switch roles, y luego intercambian roles, ¿sí? Okay. La idea es que todos pregunten y todos contestan con su información real, ¿okay? Okay. So right now, let's move to the breakout rooms, and here we go. Okay, esperemos que más tarde se unan más. Okay, go to your groups if you are so nice. Go to your groups and begin the speaking activity. Okay, great. Okay, if you want to share your screen, you feel free to do it. Si le gustaría compartir pantalla, pues lo pueden hacer, okay? Ya le di ahí. Y recuerden, es solo speaking activity, okay? Solo es actividad de speaking.
pero tratemos de utilizar respuestas largas para ubicar correctamente el adverbio en la posición que se necesita, ¿sí? Ok. Henry, are you ready? Yes. Ok, begin, please. See you. I'll be back. No, te puedes meter ahí al grupo. No te he caído en el grupo. Espérame ahorita, güey. Denis, ¿usted ya se unió al grupo de WhatsApp? Sí, sí, ya hasta ahora creo que. Ajá, pero entonces ahí tiene que visualizar ya en el grupo la imagen. ¿Verdad? Porque ahí está, ¿sí, Eliseo? Sí. Si la quieren compartir, lo pueden hacer, ¿verdad? Ya tienen ahí para poder compartir pantalla. Sí, ahorita la... Ah, ok. Great. Estoy viendo ya. Uh-huh. Ok, Dennis. I'm going to ask you. The first, how often do you cook? How often do you cook? Say the truth, diga la verdad. Because it is your real information. I usually is como un 90%, se recuerda. Really? I usually cook. Okay. My house and holidays. Okay. Good. Excellent. Continue. I am. You turned into a chef. You are the chef of the house. In my house. Excellent. Okay, continue. Okay, the next is how often do you write an email? How often do you write an email? Email is once a month, maybe. I don't know the time. Okay. The next is, how often do you text your friend? Your friend. They text your friend. Do you text your friends? Probably via WhatsApp, maybe. Yes. WhatsApp, Messenger. Mm-hmm. Every day, speaking with my friends. No, but the word is text. So I text my friends. Sorry. Mm-hmm. Now it's speaking, it's right. Text. Texting. Yes. Right, mm-hmm. Text. Text, yeah. Mm-hmm. Every day. Okay. I text my friends maybe, every day. All night. Every night. All night. Every night, todas las noches. Una vez, en English. Once a night. But your friend is a woman or a man? Teacher. Yes. No, but it is in general, Mr. Flores. It is your friends. Okay. Don't embarrass Dennis. Yes, Dennis, tell me your question. Okay. The next is... Teacher, what is the meaning in English? Una ocasión and una ocasión once, en especial once. Toda la noche.
a special occasion. Once occasionally. For a special all occasion. Night. All night, toda la noche. Text all night. I text all night, so that's why he asked you, is it a boy or a girl? Okay, but sometimes. On occasional, once, on occasion. Okay, good, great. In special. A special friend. No, every day. Especially in occasion. Special occasions, okay, all night long. Okay. Okay. All night text. Okay, continue. Okay. How often? Next question number two is how often do you write emails? Emails. How often do you write emails? I rarely write emails. How often do you text your friends? In every day in WhatsApp frequently. Well, via WhatsApp. Yes. Okay. Question number four. How often do you do parties? I rarely go to the parties. How often do you listen to concerts? Quite every day. I like music. I like listening to ranchera. Okay. Vicente Fernández. Okay, next question. How often do you use your computer? Sometimes use my computer. How often do you do yoga? I never practice yoga. Question number eight. How often do you create videos? I never create videos. I tried. So. I never create videos. Never create videos. Okay. Continue, please. Oh, okay. Voy yo a preguntarte, ¿o? Yes. Tell me. How often do you play chess? It's rarely. I don't like. Okay. Next question number 10. How often do you tell with your parents? I always talk with my mother. What do you usually do on Saturday morning? Saturday in the morning. Clean my house and visit my friends in the morning, in the Saturday. And ultimate question, finish question number 12. What do you usually do on the weekend? Sometimes I work. Okay. Teacher.
to finish this. Ya se desconectó. No, I am here. Don't you see me? I am here. Finished. Yes? Sí, solo tenía una duda. Yes, tell me. En el caso de cuando dice, uno se refiere a trabajar en algo, digamos, así como en la casa, ¿es work o job? No, pero ¿qué tipo de trabajo hace en la casa? Porque, por ejemplo, I am home and I do home office. Porque este es mi trabajo, pero como de oficina, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, digamos, si el fin de semana I do the cleaning, I do the shopping, I do the laundry, I cook, then I do the house chores. House chores son los quehaceres del hogar. Ok, como, así como reparar algo. Ah, I repair something at home, or I fix something. Es como fix, sería como arreglar o reparar, pero digamos como the sink, ¿verdad? Como las tuberías, algo así. Sí. Uh-huh. Bueno, gracias. Fix, ajá, uh-huh. Fix. Por ejemplo, a mechanic. Ajá, ya, yeah. Kind of, ya, yeah. That's it. Mm-hmm. Or I repair, or I do the reparations, ya. Yeah? Or I fix something. You can okay. Use fix or repair something at home. Mm-hmm. Okay, great. So you finished. Yes? Yes. Okay, excellent. Very well. So I think that we're going to get back to the main session room. Okay? Okay. And here we go. We're going to close. And let's get back. Thank you for coming back. Finish asking and answering, yes? Yes. Okay, great. Let's wait for. Okay, then let's wait for Dennis. Dennis is still in his way coming back. Hello, Jose Palacios, welcome. Hello, teacher, excuse me for... The delay. Delay. Okay. And you say, I'm sorry, I am late. Okay. I'm sorry, I am late. Okay. I'm sorry, I am late. That is the way you say it. Okay, guys, listen. Right now, we're going to do the following. But listen, I want you to pay close attention to the structures. Yes? Because I want you to do an excellent job in the platform. So right now we're going to move to the platform. Each of you log into the platform. Here, I'm going to show you the instructions, okay? So working in the platform is our next activity. Work individually. Go to the platform, go to the plataforma de aprendizaje, go to 1.4 assignment. It is knowledge check. Follow the instructions, focus on your answers. You have 10 items, 10 preguntas, but I need you to focus on the questions and the potential answers. I don't want you to make mistakes, okay? And submit your answers. Y le dan enviar, ¿sí? So, in the platform, over here, I'm going to share with you guys. This is what we have, yeah? This is what we were studying yesterday. But here it is number 1.4, knowledge check, yeah? You have 1, 2, 3, 4 over here, okay? On this pencil and piece of paper, you click over here
and you are going to find here, okay? Knowledge check. Knowledge check, the instructions. Read the following prompts and choose the response in which the adverb in brackets is placed correctly. Y tienen la instrucción en español para evitar malos entendidos. Lea los siguientes puntos. Escojan la respuesta en donde los adverbios de frecuencia se encuentran en la posición correcta. ¿Sí? Y tienen. Ok. Here. Miren. Okay. And you know, when you finish, you click over here, enviar, yeah? Is that okay? Yes? Yes, yes. Okay, yes. Work on that, please. And I'm going to stop sharing this because it is your work, but I'm going to share my PPT, the instructions, okay? That is why I need you to be focused. Por eso necesito que estén concentrados. And the microphones are going to be off. Si encuentran alguna dificultad insuperable, que sea de la plataforma, me lo hacen saber para llamar a asistencia. So need your password. When you finish, you tell me finish, teacher, so we can continue with the class, okay?
Y las otras asignaciones, Eliseo, ya las trabajo también. De la semana. Sí. Todo ya llega al 100% hasta lo de ahora. Sí, sí. Ah, ok. Solo que tengo una duda. ¿Con respecto al examen o anteriormente, algo anterior? No, no, con lo de las tareas. Adelante está una donde dice que, y Astoria, algo así se llama el país. Astoria. Que dice de que cuáles son los cuatro, que encuentre cuáles son las seis lugares, no sé cómo, pero le doy, leo la historia y selecciono las seis que me pide, ¿verdad? Y me dice, me sale todo en rojo. Le voy a pedir un favor, si me puede compartir esa imagen, ahorita, ¿verdad? Ahorita. Pero en chat directo, vaya, porque ahorita, así les consulto yo a ellos mañana, ¿verdad? Por si hay alguna situación para que la verifiquen. Ok. Es reading comprehension. Yes. Ok, perfecto. Es decir, que ninguna, le aparece como que ninguna es respuesta correcta. That's right. Okay, great. Sí, entonces me la comparte y luego la analizamos, ¿verdad? Mientras se concentran acá los compañeros. Okay. Yo tengo una duda con respecto a las dos secciones. Sería entonces para hoy. Completar las dos secciones. Pues de acuerdo a la información que se les compartió en el chat por parte de la administración, Edward, del 12 al 15 de julio, sección 1 y sección 2 al 80% como mínimo. Preguntan acá, ¿verdad? Uh-huh. Sección 1 y 2 como mínimo al 80%, tal vez la sección 1 al 100% y la sección 2 al 80%. Uh-huh. Sí, pueden ir adelantando, ¿de acuerdo? Porque así los problemitas que se van presentando, como el que mencionaba Eliseo, me lo comparten vía chat directo, ¿verdad? Porque puede ser que a usted le dé el problema y no a otro compañero. Lo verificamos y lo compartimos con la administración, porque si ellos tienen algo que arreglar, pues yo no controlo eso, ningún teacher lo controlamos, sino que la administración, ellos hacen los ajustes necesarios, ¿de acuerdo? Ok. Sí, ya envié el resultado. En la sección 1.4 era. ¿A dónde la mando? No era responderle y darle enviar. Ah, la 1.4, sí, perfecto. Uh-huh. ¿Ya la terminó la sección? Sí. Ok, perfecto. Quienes no han terminado la sección, ¿verdad? 1, traten de terminarla en lo que los otros compañeros terminen. El test. You got 100%. Sí, obtuvieron el 100%. Perfecto. Ok. Great. Ahora trabajemos la sección 1. Tratemos de finalizar eso. Teacher. Yes, Henry. Es que yo tengo un problema ahí también con la sección 1, el punto 1.3. ¿Qué es usted? Le voy a mandar captura hasta para que vea ahí y le voy a explicar el problema. Ok, muy bien. Un cuadro comparativo. Ok, veamos. Solo ese me falta para finalizar la sección. Ah, y me tira respuestas incorrectas. También ya puse de todas las de selección múltiple. Eliseo, ¿usted tuvo ese mismo problema que Henry? Eliseo. ¿Por qué no puede compartir pantalla, Henry? Let me see. Ok.
Porque son tareas anteriores, no la actual, ¿verdad? Esta es de la lectura. Health and fitness. Bueno, en esta del Health and Fitness Quiz, la instrucción es que realice el quiz, ¿verdad? Y agregue su score, okay, su nota en un pedazo de papel, en una hoja de papel. Y que se dé cuenta usted de qué tan fit es o está. Ahí está, en español también. Entonces no importa, ahí no es calificada. No, es que usted va a realizar la operación para ver del porcentaje. Pero yo pensé que y luego la digita, ¿verdad? Y le da enviar. ¿Sí? Inténtelo. Quiero ver, sería entonces también. Ah, esta es la de The World in One Inexpensive. Es que hay error en Beautiful Beaches. En esta de la lectura, ¿cuál es el problema específicamente? ¿Y cuál? Eliseo, en la de la lectura The World in One Neighbor. En esa. Uh-huh. De que, como acá le dice, de que arriba le dice, uh-huh. Creo que le dice de que seleccione las 6 como cosas que se viven en Astoria. Uh-huh. Y acá dice en la historia dice, ¿verdad? Entonces está de chequear qué es lo que sí se vive, qué es lo que hay en ese país, y le di chequear y me sale todo en rojo. ¿Y no tiene Beautiful Beaches? No, no tiene ni Good Schools. Ajá, sí. Sí, porque veo que está mal escrito Beautiful por error involuntario, ¿verdad? Sí. Entonces acá no, toda. Las actividades que menciona lo toma como error. Todo, sí. Okay. Igual lo señalé todo, ¿verdad? Le di check en todos, igual ninguna me sale en verde, todas en rojo. Yo creo que hay un error ahí. Al marcar las alternativas, ¿verdad? Sí. Muy bien.
lo voy a dejar acá para mañana primera hora enviarlo. Okay. Y en la de Health and Fitness Quiz, ahí tuvo problema Eliseo. Sí, porque no envié la... El average, el score. Uh-huh. Sí, entonces intente de enviar el score. Ok. A ver si, sí, y entonces vamos a anotar la dificultad, ¿verdad? Del problema, para que lo consideren. Bye. En esta sí me escribió acá Henry, en esta ninguna es correcta. ¿Cuál es esa, Henry? Henry, Henry, la que me envió usted, ¿en Hello. Cuál, en cuál, en cuál sección sí, está? La 1.11. ¿La 1.11? Sí, esa es. 1. Ya puse. I have the same problem. Ah, oh, sí, yo tuve. Dos tuve ahí, dos errores tuve. Mm-hmm. Ok. Ninguna me sale buena de todas, ¿eh? Pero es que miren, les voy a decir una cosa, no es que van a escribir la misma en todas. De acuerdo al contexto de la oración, usted va a escribir how often, how well, qué tan bueno eres, how good, okay, how long es cuánto tiempo. Y fíjense, tienen que leer la respuesta también. I'm going to send you a screenshot. Ajá, por favor, porque no es que la misma frase van a utilizar en para todas, no. De esas, ¿cuál corresponde a cada uno de los ítems? Por ejemplo, en la número uno, I guess I'm pretty good. I often play on weekends. Yes, I. Entonces sería how good. How good. Ajá. Porque la respuesta. Ajá. How good are you? How good are you at volleyball? Se sobreentiende que qué tan bueno eres para jugar volleyball. In the next, yes, is how long do you? Because that's good. Number two. Yes. Pero acá Henry se la toma como mala. How long? How long do you? How long do you? How long do you? Tiene que ser how long do you? Yes. Mm-hmm. Y no le pongan el puntito, porque si usted le pone el puntito, quiere decir que terminó la oración y ahí no termina la oración, porque es oración interrogativa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Uh-huh. Inténtenlo así. Pero tienen que usar cada una de ellas en los ítems. Fíjense que son cuatro frases con una how often, how well, how good, and how long. Entonces hay una para cada una de las preguntas, ¿sí? Inténtenlo así. En la primera que usted dijo, how good are you at? Me sale mal, pero le puse at. Ajá, no le tiene que poner at porque ya está ahí. Ya está, sí. Ajá, y no tiene que ponerle puntuación. That... ¿Está correcta ya? Yes. ¿Está correcta? Ah, ok, muy bien. Bye. In the last, I have problem with the last as well. But you say once or twice a month, una o dos veces al mes. Entonces tiene que ser how. No, the last is. No es how long. Es lo que hemos estado viendo. How often. Porque si usted va a contestar una o dos veces al mes, ¿verdad? Entonces es. Eliseo, repeat.
How? In the last one? No, number three. Number three is how often do you Yes, that's it. How often do you? Entonces ahí es a contextualizar cada pregunta, ¿sí o no? Yes. But the last I have problem because I put how often do you type? No, no es how often. How well. Ajá, that's it. En la respuesta tienen el tip. Ahí hay una palabrita, un adjetivo que les va a servir para identificar cuál es la frase a utilizar, ¿ok? How well do you type? Ajá, pero no le pongan puntito porque si no quiere decir que ya terminó la oración y es incorrecto porque no es oración, es fragment, porque es pregunta, ¿de acuerdo? Bien, y la otra situación. Me sale mala, sí. ¿Cuál? En la última. Verifique how si well no. Do you type? Not verifique. Very well. No, uh-huh. Pero verifique si no le ha agregado alguna palabra que ya está escrita. How well do you know? No, ¿verdad? No. Porque como no tengo la imagen de la number four, aquí me compartieron hasta la. Aquí está, ya la vi. Eliseo. ¿Qué hubo? Dime. ¿Cuál era la primera? How good are you? Thank you. You're welcome. How well do you? In number four. How well do you? Yes, but is bad. Wrong. Is bad. Wrong. Yes. Me sale mal, a mí me sale en rojo. How well do you? How well do you type? Sí, porque esa tendría que ser. Qué raro entonces. Pero verifiquen si han escrito bien la palabra, las palabras. Está bien. Bien, entonces ya Eliseo y Henry, díganme, en la number four sí definitivamente no se las acepta. No. Pero las otras tres sí, las otras tres sí. Sí, las otras tres sí. Ok, entonces sería en number four. A mí ninguna, ni me rebueno. How good. I'm going to send a screenshot at the group. Pero fíjense que. How often. Es que la número. Ok. How. Es que en la número 4 le hace falta how often do you. Le falta do you. Agréguele do así you. Así lo pongo yo. Así le pongo how often en la última. No, en la número 3 es how often do you. Sí, en la 3 how often do you. En number 4 how well do you. In number 4 how well do you. How well do you. Yes, así le ponemos. Ajá. How well do you y verifiquen a ver si la tienen bien o no. Si se las acepta. It is wrong. It's bad. No bad. No, right or wrong. Yes. Es que a veces decimos nosotros así, pero no tiene que ser así. Miren, it is wrong. Incorrecta. Oh, okay. It's wrong. Sorry. Okay, no, we are learning. No problem. Vaya, entonces, sería acá la número 4, ¿verdad? Yes. Porque las otras tres sí están bien. Ok, de acuerdo. Y veamos acá, Henry. How well do you? Ok, perfecto, muy bien. ¿Esta, Henry, en cuál sección es? Si me ayuda. 1.11. Yes. Ok. Gracias. Sí, porque así ellos son específicos en ver cuál es, ¿verdad? Y la del test, reading, health and fitness quiz,
Lo hicieron para ver si hay problema. Esta es la 1.13. Reading exercise. Health and fitness quiz. Es la 1.13. Ahí intenten hacerlo y el problema que se les presenta. ¿Dónde vamos a poner el resultado? ¿Dónde dice añade una publicación? ¿O dónde es? Ahí. Porque luego le da a enviar. Porque usted le va haciendo clic, ¿verdad? Clic, clic, clic. Teacher, y esta. Mire, la instrucción está en español. Tome el test y sume su puntaje en una hoja de papel aparte, ¿verdad? Descubra qué tan en forma está. Pero veamos si ustedes lo hicieron correcto. ¿Ustedes fueron haciéndole clic a cada uno de los ítems? ¿Sí? Sí. ¿Y luego le dieron enviar? Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Y se los tomó como correcto o cuál fue el mensaje? ¿Henry? ¿Henry? Hello. ¿Cuál fue el mensaje? Reading exercise. Ajá, en la 1.13. Es que no lo puedo marcar. No lo puedo marcar. Es que no sé dónde se envía esa la calificación, el resultado. No sé dónde se envía. No, porque usted solo tiene que hacerle tic, tic, tic a cada una. ¿O no la puede marcar? Entonces, ¿sabe que envíela a enviar una publicación? Bien. Aquí le voy a poner, no saben. Añade una publicación. Ajá, correcto, no saben. Ajá. Le damos clic ahí. Sí. Bueno, yo estoy aquí tomando nota, ¿verdad? Y me avisan si sí se las aceptó. Dennis. Let's work, Dennis. No se la acepta. Vaya, no. Perfecto. Bien. Entonces ya tomé. Dennis, shame on you. Y vaya. Entonces ya tomé por lo menos. Entonces yo les pido de favor. Esa sí, dice Dennis. Ahí sí, cómo no. Yes, of course, Dennis. We believe you. Working hard or hardly working. Listen, the difference in between working hard, trabajando fuerte, y hardly working. Apenas trabajando, casi me trabajando. Ok, miren, yo les pido de favor que trabajen este fin de semana en las secciones y todos los problemas que encuentren, por supuesto que verificando si han digitado bien, ¿verdad? Entonces, y cuando es la oración al final, ahí sí hay que ponerle la puntuación, si es interrogación o si es punto final, pero mientras no, porque es incorrecto así como lo estaban haciendo, probablemente por ahí venía. Y me comparten los problemitas, ¿de acuerdo? Así los hago llegar a la administración y ellos se van a encargar de ayudarnos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, excellent. Congratulations, because you have been working very hard on this. And I am proud of you. Muy orgullosa de ustedes, chicos. Ok. So, unfortunately, it's time to say goodbye. Pero miren, discutiendo sobre el test, you didn't feel the time, ok? So, it was a pleasure to be with you. Thank you so much for being in the class today. Remember that only this Friday, because we began the classes on Tuesday, but next week, I think we're not going to take a class on Friday, only from Monday to Thursday, solo de lunes a jueves, la otra semana. Entonces les suplico nuevamente, trabajen en la plataforma, no duden y me comparten los problemitas, ¿de acuerdo? Okay? Okay. Have a good night. Enjoy your weekend. Be careful. Stay safe. Don't forget your hand sanitizer and your face mask. Okay, bye bye. Have a good night. Bye-bye. Take care. Bye bye. Blessings. My pleasure. Thank you. Bye bye. Take care. See you Monday. Bye bye, Dennis. My working student, very hard working men at work. Okay, bye bye. Take care. Bye bye, Dennis. Have a good night. Bye bye. Take care. So long. Bye. Thank you. Good night.
have a good night. I am waiting for you to, okay, to say goodbye. Turn off your camera. Leave the room. Bye-bye, Dennis. Take care, teacher. You too. Usted también. Pero necesito que salga de la reunión para poder cerrar la clase. Okay. Okay. Bye-bye.